La información que yo puedo compartir con rigor es el sistema de monitoreo de la situación nutricional en niños pequeños, en niños menores de 5 años, que lleva Cáritas Venezuela desde hace un año y medio, desde octubre del 2016, y lo que podemos reportar un año después es una duplicación de la proporción de niños con desnutrición aguda grave. Esto quiere decir niños que por su estado nutricional están en alto riesgo de enfermarse y de morir. Esto no se ha duplicado en las parroquias donde estamos. Esto lo que quiere decir es que la situación de contexto sigue empeorando. Cáritas y otros actores humanitarios están allí protegiendo y recuperando, pero mientras la situación de país no mejore y el acceso al alimento de estas poblaciones no mejoren, esto va a seguir aumentando en proporciones. Lo que estamos notando es un aumento sostenido, porque antes veíamos que subía y bajaba o se estabilizaba, pero verdaderamente desde noviembre del 2017, cuando se instaló la hiperinflación, el aumento en la desnutrición aguda grave es sostenido y a una gran escala. Sí, fíjate.